Bueno, y ya está en cuenta regresiva la segunda ronda que definirá las elecciones presidenciales en Costa Rica. El balotaje será este domingo 1 de abril. Vamos a contactar al periodista Armando Gómez, está en San José de Costa Rica. Armando, bienvenido. Un gusto saludarte, Gustavo, a usted y a la teleaudiencia de CB24. En un escenario a menos de exactamente de 7 días, o por lo menos 6 días para los comicios electorales, el balotaje, la segunda ronda electoral en Costa Rica. ¿Y cómo está el ambiente, Armando? Qué buena pregunta, Gustavo, porque el ambiente se resume en Semana Santa. Semana Santa de vacaciones, Semana Santa de gente yendo a iglesias, pero de momento con un clima político bastante, bastante frío. En las calles no se ven todavía manifestaciones. Quizás veamos lo mismo que pasó en la primera ronda, que la gente se acordó que había que ir a votar un día antes y entonces se metió, o por lo menos buscó dar a entender de que estábamos en elecciones, salir y hacer caravanas, tocar las pitoretas, los claxons, ¿verdad? Y recorrer las diferentes calles del país para recordarle a los que todavía están indecisos y a los que no quieren ir a votar, que vayan a votar este 1 de abril, Gustavo. Fíjese, Armando, no cesan los debates, se ha visto varios enfrentamientos entre ambos candidatos, tanto el candidato del partido oficialista Carlos Alvarado como el candidato de Restauración Nacional Fabricio Alvarado. ¿Cómo están esos enfrentamientos? Gustavo, ha sido, vamos a ver, es como una pelea de boxeo. Un round lo gana otro, un round lo gana Carlos Alvarado, un round lo gana Fabricio Alvarado. Así se ha resumido más o menos la temática de los debates. Sin embargo, el de este domingo, el pasado 25 de marzo, fue un debate del cómo harán las cosas, cómo lograrán conciliar las posiciones, o por lo menos cómo lograrán cumplir las promesas de campaña que le han hecho al electorado. Y precisamente un tema que ha dado de qué hablar en las últimas horas es Restauración Nacional, y que de momento no ha presentado el balance de donaciones, o por lo menos el reporte económico, al Tribunal Supremo de Elecciones. Y esto lo destacó el candidato opositor, el candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, y que precisamente vemos en detalle. Es el momento, la campaña, para decirle claramente al elector qué es lo que uno va a hacer como presidente. Por eso es importante tener un programa claro de gobierno, que es el contrato con el votante, es decirle claramente: vamos a hacer esto. Eso mejora la calidad de la democracia. También es importantísimo, por eso, tener las finanzas al día, y sobre todo el manejo de dinero, contrataciones y donaciones, porque los ciudadanos quieren tener un escrutinio de quiénes son las personas que apoyan esas opciones políticas, y el uso adecuado de los recursos públicos. Yo me siento muy satisfecho del debate, creo que nos da una oportunidad más de presentar nuestras ideas concretas y de avanzar de cara a la elección el 1 de abril. Me siento muy contento y avanzaremos pidiendo el voto para la gente. Don Carlos, a usted lo critican en el tema económico por el tema de meterse en la Alianza del Pacífico. Hablemos centroamericanamente y regionalmente. ¿Qué opciones económicas hay para un país como Costa Rica en un entorno regional, en un entorno donde Costa Rica tiene como segundo mejor socio económico a la propia región centroamericana? Una gran alianza económica con Centroamérica. Centroamérica como región ha sido visionaria. El mercado común centroamericano es anterior a la Unión Económica Europea, por ejemplo. Ahí fuimos líderes regionales y no tenemos que perder ese liderazgo, tenemos que profundizar las sinergias entre nuestros mercados, y yo visualizo una excelente relación comercial con Centroamérica como socios. Estábamos viendo a Carlos Alvarado, Armando. Exactamente, estábamos viendo a Carlos Alvarado y las preguntas que le hicimos posterior a este debate, el debate del cómo del Tribunal Supremo de Elecciones, es donde literalmente tuvieron que responder cómo van a hacer esas propuestas, cómo las van a lograr. O sea, tuvieron que decir el qué, tuvieron que decir el cómo, y eso en política, en cualquier latitud, es bastante difícil. Ahora, lo interesante de este debate es la posibilidad que tuvieron los candidatos de preguntarse aspectos que ellos mismos querían consultarse. Por ejemplo, recientemente una serie de medios universitarios de la Estatal Universidad de Costa Rica publicó una
una reunión que tuvo el candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, quien encabezó la primera ronda de votaciones, que fue el ganador de la primera ronda de votaciones, y que donde pedía ayudas económicas, de cierta manera, pedía donaciones económicas en un entorno en donde él tiene acceso a deuda electoral, tiene acceso a ese financiamiento. Entonces, lo interesante de esto es que Carlos Alvarado tuvo la oportunidad de preguntarle sobre ese tema, al igual que Fabricio Alvarado tuvo la oportunidad de preguntarle a Carlos Alvarado por el tema de la seguridad y la liberación de privados de libertad que recientemente se dio, entre ellos algunas personas que han sido acusadas de violaciones, ¿verdad?, o de homicidios, y que trascendió también en un medio local recientemente, en las últimas horas. Precisamente, Gustavo y amigos televidentes, vamos a ver qué fue lo que dijo Fabricio Alvarado o qué nos comentó Fabricio Alvarado tras la finalización de este debate, en el cual literalmente tuvieron que responder el cómo, no solamente de los ciudadanos, sino de ellos mismos. De gobierno. Costa Rica lo ha conocido, lo hemos dado a conocer a través de debates, entrevistas, ahí está en la página web desde el principio de esta campaña, fuimos de los primeros que lo presentamos. El Estado de la Nación, en un análisis que salió en el periódico La República, dijo claramente y en un cuadro está claramente establecido que de las propuestas que presentamos, los que hemos presentado más propuestas o más el cómo, más el detalle de cómo hacerlas, más propuestas concretas hemos sido nosotros por encima de todos los partidos políticos. Entonces, lo que se está haciendo es una mejora que de hecho prácticamente está en un proceso de revisión para presentarla este próximo miércoles antes de las elecciones. Nos reunimos con el sector productivo, nos reunimos con muchos sectores, pues el sector de las iglesias es también un sector importante. En este caso en particular fue una reunión privada con pastores, así como tuvimos una reunión privada con la conferencia episcopal, don Carlos también la tuvo con los 9 obispos de la Iglesia Católica, y son reuniones en las que se habla de diferentes temas. En este caso en particular, pues sí, nosotros pedimos apoyo como pedimos apoyo en todos los sectores. Armando, ya entonces quedan pocas horas, ¿no? ¿Cómo está cumpliéndose el cronograma electoral? ¿Cómo está avanzando también ese sentimiento de los costarricenses para ir a las elecciones? ¿Y cuándo comienza también la veda electoral? Qué buena pregunta, Gustavo, y todo se resume en 28 de marzo. El 28 de marzo es el último día para que ellos hagan propaganda por todos los medios de comunicación, incluidos los medios electrónicos. Medios electrónicos no, porque hay una salvedad, me cuentan, en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y también en la difusión de encuestas. Gustavo, hasta el 28 de marzo no se pueden difundir resultados o nuevas encuestas. Eso es lo que propugna el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué pasa en esta elección? Es literalmente una copia de la elección del 4 de febrero. Son más de 3 millones de costarricenses que irán a votar tanto en Costa Rica como en los 42 países en el extranjero, donde podrán ejercer el derecho al sufragio. Podrán votar las personas que tienen la cédula vencida hasta el 4 de febrero del 2017, y será el mismo padrón electoral del 4 de febrero. ¿Cuáles son tal vez las únicas variaciones? Que hay más de 11.000 fiscales, tanto de Restauración Nacional como del Partido de Acción Ciudadana, inscritos de cara a esta elección. ¿Qué hace un fiscal electoral? Bueno, fiscaliza que no ocurran delitos electorales, pero bajo la óptica del partido político. En este caso sería Restauración Nacional o el Partido de Acción Ciudadana. Armando, y además, ¿sí? Otra característica es que cae el día de Domingo de Resurrección. Qué buena pregunta, Gustavo, porque esa particularidad de Domingo de Resurrección implica que los vacacionistas, y en este caso muchas personas, piensen en devolverse. Las personas que quieren ir a votar piensen en devolverse el propio sábado de Vigilia Pascual, ¿verdad? El sábado santo. También se da otra particularidad. Las iglesias, específicamente las católicas, pueden celebrar sus cultos, sus rituales de Domingo de Resurrección o Domingo Santo dentro de la iglesia. Fuera no se puede. ¿Por qué? Porque la fuerza pública, ¿verdad? La fuerza civil, la policía civil en Costa Rica está en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, quien es el encargado de resguardar la seguridad del país ese día, o por lo menos es el que está con la condición
de tener a la fuerza pública bajo su mando. Eso es lo interesante. Ahora, Gustavo, hay algo también muy interesante de estos comicios del primero de abril. Mucha gente se pregunta, ¿qué pasa si hay otro empate? ¿Hay tercera ronda? No, no hay tercera ronda. Simplemente gana el candidato que tiene una que tiene la mayor edad. En este caso sería el señor Fabricio Alvarado de Restauración Nacional. Esto si ocurriera en un buen escenario, claro, un empate. Y podría ocurrir, ¿por qué no? Según la última encuesta del Centro de Investigaciones de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica para un medio universitario de esa propia universidad estatal, revelan que la única diferencia entre los votantes de Fabricio Alvarado y los votantes de Carlos Alvarado son 50.000 personas. 50.000 personas. Por eso es un final de foto finish. Un final de foto, sin duda. Sí, exactamente. Sí, Gustavo, es un final de foto. Nada más para acotarte, quien quede de presidente, y esto es importante decirlo, de acuerdo a una reciente investigación de un genealógico, una persona especializada en árboles genealógicos, que reveló que estos dos Alvarados, tanto Fabricio como Carlos Alvarado, son primos cuartos. Ah, sí. Qué bien, o sea, ¿no? Un dato curioso. Queda entre familia, entonces. Gracias, Armando. Muchas gracias. Recuerden que también, amigos, vamos a estar bien pendientes de todo el proceso de las elecciones en Costa Rica. Con el periodista Armando Gómez también haremos contacto. Sí, tenemos un operativo especial desde Costa Rica para que toda Centroamérica y el mundo se entere cómo está esta segunda ronda electoral en esa nación centroamericana. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.